Sean ustedes una vez más bienvenidos a Magazine del Valle, con el patrocinio de Calzado Rómulo y Es de Paz. Rocío Gutiérrez es la secretaria de Paz y Cultura Ciudadana del municipio de Santiago de Cali. Ella nos da a conocer las funciones de esta nueva secretaría. Bueno, es una secretaría nueva, pero no es un proceso nuevo para la ciudad. Cali contaba con una oficina asesora de paz desde hace más de 20 años y con una oficina asesora de cultura ciudadana. ¿La función es la misma, pero cambia el nombre? Las funciones no son las mismas. En este momento las responsabilidades, digamos, administrativas son mucho más fuertes, mucho más sólidas. Nosotros tenemos como propósito, digamos, garantizar la formulación de planes, políticas, programas y proyectos que permitan la construcción de paz en la ciudad desde la perspectiva de derechos humanos, partiendo de el modelo de cultura ciudadana para la paz, que es un modelo que busca efectivamente generar impacto y trascendencia en la comunidad alrededor de dinámicas de cultura que se han instalado y que nos han llevado o nos han conducido a fenómenos cotidianos de violencia. Por supuesto, todo el tema de reconciliación, de implementación de los acuerdos, pero para nosotros básicamente la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana nace como una apuesta en la que se pretende hacerle entender a los caleños que esta ciudad, que es una ciudad, la tercera ciudad más importante del país, una ciudad de más de 2.500.000 habitantes, tiene una responsabilidad grandísima en materia de transformación social. Y esa transformación social tiene que pasar por procesos de construcción de paz, de reconciliación, pero además de manera fundamental por procesos que tengan que ver con la configuración de una cultura ciudadana de convivencia, respeto y tolerancia, porque llevamos muchos años acostumbrándonos a que puede ser normal comportarnos mal como ciudadanos, y es allí donde debemos hacer mucho énfasis, porque definitivamente la paz tiene que ver con el comportamiento y las actitudes de cada uno de nosotros, con nosotros mismos, con nuestros vecinos y con ciudadanos y con la ciudad. ¿Qué son los gestores de paz y cuáles son sus funciones? Los gestores de paz y cultura ciudadana son personas en condición de extrema vulnerabilidad, víctimas del conflicto, desmovilizados en proceso de reintegración, jóvenes que han sido pandilleros y que han entregado armas, que en este momento están haciendo parte de un programa social de innovación social de la Alcaldía de Santiago de Cali, donde lo que se busca es que ellos adquieran competencias y herramientas que les permitan trascender su condición de vulnerabilidad y que les permitan acceder a otras oportunidades de vida, formación para el trabajo, formación social y formación económica. Y mientras van aprendiendo y mientras se van capacitando y formando, retribuyen a la ciudad a través de un modelo estratégico de cultura ciudadana, donde ellos son quienes se convierten en el actor educativo y en el actor pedagógico para la ciudad. En este momento están acompañándonos a través de las estrategias de transformación de dinámicas de convivencia en el MIO, el reto MIO, que es, digamos, una apuesta donde necesitamos sí o sí como ciudadanos entender que el MIO pues es un servicio público que nos conviene a todos y que tenemos que cambiar nuestras actitudes y acciones si queremos que efectivamente esa, opción de ciudad crezca, se consolide y pueda brindarnos un servicio idóneo a todos, que es lo que estamos buscando, pero ellos están trabajando en muchos otros escenarios, trabajan en temas de movilidad, de pedagogía de movilidad. Nosotros, desde los peatones, los motociclistas, los conductores de vehículos particulares, los conductores de servicio público, todos tenemos cosas que aprender. Para eso están los gestores de Cultura Ciudadana para la Paz, para ayudarnos a aprender aquellas acciones que nos van a permitir transformarnos. También están para ayudarnos en temas de medio ambiente, de educación alrededor de medio ambiente, manejo de residuos sólidos, manejo de heces de los animales, etcétera, etcétera. Y por supuesto, sobre todo para garantizar que cada uno de los ciudadanos que sale a la calle y se encuentra con un gestor de Cultura Ciudadana para la Paz, digamos, entienda que su posición de respeto por el otro, de respeto y de convivencia, de tolerancia, va a permitirnos tener una ciudad en paz o no. Finalmente, ¿el radio de acción de estos gestores de paz es Santiago de Cali y sus diferentes corregimientos? Santiago de Cali por ahora no están en los corregimientos. En este momento los tenemos concentrados en el oriente de Cali. A partir del próximo mes ustedes ya van a empezar a verlos en otros territorios de la ciudad, pero es Cali como ciudad el radio de acción. El concejal Henry Peláez nos entrega sus conclusiones al finalizar la participación de la secretaria de Paz y Cultura Ciudadana, Rocío Gutiérrez. Pues uno, nos deja inquietos el hecho de que pues hemos creado una nueva secretaría, que anteriormente era una oficina, y pues si bien viene desarrollando los programas a cabalidad, pues todavía no hemos podido ver resultados
y bueno, nos pueden decir que es demasiado pronto para verlos, pero esta ciudad necesita resultados en el tema de paz y cultura ciudadana. Es una ciudad que se ve muy atropellada en sus diferentes comunas y, como lo presentaban hoy, ya no solo en el oriente de Cali ni en la ladera, estamos hablando de comunas 17, 19, comunas que se están viendo muy afectadas por el robo, por el hurto, por la violencia. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que necesitamos ver son resultados, indicadores de resultados que nos permitan decir que esto que hicimos a través de esta secretaría, una nueva secretaría para solucionar el problema de violencia de Cali, realmente esté dando los indicadores y los resultados que se requieren. ¿Y qué visión le da a la figura de los gestores de paz? Pues creo que es importante. Realmente yo siempre he sido un concejal que apoya este tipo de iniciativas. Creo que las soluciones de las comunas están en los territorios, en los barrios, en las comunas, con la gente de la comuna, con la gente que realmente está viviendo la problemática. Y estos gestores de paz, pues son, digamos, que las personas que en su momento han vivido la problemática y que están siendo rescatados para poder ser ellos testimonio de soluciones para esos sectores y esas comunidades. Y en ese sentido yo apruebo y realmente me siento satisfecho de que en Cali estemos generando estos espacios para que se haga a través de esas personas, de esos gestores de paz, un proceso de reconciliación en esta ciudad. ¿Cómo acabar con esas barreras invisibles y cómo acabar con aquellas personas que desplazan a otras personas de sus propias viviendas? Yo creo que aquí hay que tomar dos cosas. Uno, generar presencia policiva, generar presencia de gobierno. Y aquí hay un tema que hay que retomar y es la institucionalidad. Esa institucionalidad genera respeto, y mientras la administración no genere institucionalidad en esos diferentes sectores de la ciudad a través de equipamientos colectivos, a través de presencia policiva, a través de programas donde la gente se pueda reencontrar, donde la gente se pueda resocializar, donde la gente pueda compartir sus culturas, pues realmente no vamos a lograr tener un proceso de reconciliación de las comunidades. Esta ciudad es una ciudad de migrantes, de personas que vienen de diferentes sectores del territorio, y en ese sentido tenemos que ser conscientes que es necesario hacer presencia en las diferentes comunas para solucionar estos problemas, y no a través de actividades ni a través de capacitaciones, sino a través de este tipo de cosas, no, presencia continua en las comunas dentro de unos procesos que permitan realmente generar reconciliación y generar programas que permitan desarrollar pues esta cultura de paz. ¿Se están cumpliendo con los objetivos para los que fue creada la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana? Este interrogante lo responde el concejal citante Richard Rivera. Hoy fuimos los citantes a este debate. La información que se nos ha suministrado, pues que obviamente en la dinámica nos la entregan previo al debate, por los análisis y por el estudio que se hizo de la información, sí, efectivamente, allá hay una información para mostrar, una información que es muy importante y que ha sido expuesta. Lamentablemente, pues no alcanzamos hoy a cumplir todo el compendio de la información, pero fue una nutrida información la que presentó la secretaria, la doctora Rocío, y se quedaron temas pendientes como cómo va el tema del Consejo Municipal de Paz, que es una mesa que debe crearse y que aparece en el acuerdo 0409 del 2016, ya aprobado por este Consejo, pero que aún no se ha conformado, no se ha instalado esta mesa. Faltan unos actores, porque es conformada por 32 personas y aún no se ha respondido en torno a eso. Quedan unos interrogantes: ¿qué pasa con las personas que vienen actuando, desempeñándose como gestores de paz? ¿Qué funciones están cumpliendo? ¿De dónde está saliendo el recurso? ¿Quién les está suministrando las hojas de vida y todo lo demás? ¿Los gestores de paz con qué idea nace?
Los gestores de paz es una figura que se ha venido implementando. ¿Diferente a los jueces de paz? Totalmente sí, diferente. sí, naturalmente. Los jueces de paz son los que solucionan conflictos en comunas y en barrios y todo lo demás. O por lo menos llegan y tratan de un proceso de concertación. Los gestores de paz son personas reinsertadas, desmovilizadas, que de una u otra manera han tenido una incidencia en materia de violencia y que han sido reincorporadas pues prácticamente a la vida social. Se ganan un salario, tengo entendido que son 1.100.000 pesos, y estas personas ejecutan unas acciones y se ejecutan unas funciones en torno a la paz, en torno a la cultura, en torno al turismo, en torno al DAGMA o al medio ambiente. Entonces básicamente es focalizada esta figura en torno a ello. ¿Y están irradiadas en las 22 comunas? ¿Y corregimientos también cubre? Es lo que le faltó por mostrarnos a la secretaria, pero en el informe allí aparecen alrededor de 18 comunas de las 22 y unos corregimientos, 4 o 5 corregimientos en los cuales hay una incidencia en este proyecto y en este programa, que hay que recordarle que hay alrededor de 856 personas que figuran allí como gestores de paz. Fue citado al Consejo Municipal de Santiago de Cali el secretario de la Recreación y el Deporte, Silvio López. La concejal citante, Alexandra Hernández Cedeño, nos entrega las conclusiones de esta citación. Bueno, la verdad que se citó con el fin de mirar qué tanto se está impactando, cuáles son los jóvenes que se están impactando, los abuelos, las personas que están en las 22 comunas y los 15 corregimientos de Cali, porque la verdad que soy una partidaria que cuando usted está ocupado y más con deporte, y podemos empezar a generar unos territorios sanos. ¿Se está cumpliendo con el objetivo que es masificar el deporte en las diferentes comunas de Santiago de Cali? Pues la verdad que el doctor Silvio dio un parte muy positivo, donde se ve que se está innovando, de tener 3 o 4 programas que traíamos, ahora vimos que tenemos 7 áreas, 7 programas diferentes, impactando de manera integral a los adultos mayores, a los jóvenes, a los niños y hasta a las personas que les gustan los deportes extremos. Entonces, pienso que pues, debemos de seguir haciendo un control para que realmente se cumplan las metas, pero lo que está planteado y como está planteado me parece muy positivo para la ciudad. De otro lado, usted también citó a la Secretaría de Paz y Cultura, que es una secretaría nueva. ¿Se está cumpliendo con los objetivos para los cuales fue creada esta secretaría? La verdad que con 6 meses es muy difícil decir que no. La verdad que continúa con unos programas que vienen desde la época del doctor Rodrigo Guerrero, trabajando en los territorios. Le hago un llamado a la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, es para que empecemos a articular trabajo. Yo tuve el placer o el gusto de ser asesora de paz sin recursos, siendo asesora. Y iniciamos muchos de los proyectos que están ella mencionando hoy y que se le ha cambiado de pronto el nombre o se le ha hecho algunas modificaciones. Además es una secretaría ahora, ¿no? Y ahora que es una secretaría, pues hay que articular un trabajo. ¿Y sabe qué? Toca que la secretaría haga un esfuerzo por articular colegios públicos, privados, universidades, empresa privada con todo lo que es la responsabilidad social empresarial, y que Cali se convierta en el gran ejército, porque yo pienso que somos más las personas que queremos construir tejido social que las que queremos causar daño en Cali. Tengo entendido que en el transcurso de esta semana la administración radicó proyectos que tienen que ver con la implementación de las UPUs. ¿Cómo va ese tema? Bueno, apenas se abre hoy la discusión. La verdad que el tema de la unidad de planificación urbana me parece algo muy, muy bonito que dejó el POT, sabiendo trabajar y potencializar de verdad el quehacer y la misión de cada comuna. ¿Qué es una unidad de planificación urbana? Es mirar cuál es la vocación para que la administración esa vocación la potencialice con inversión. ¡Vamos! Para ti, mi viejo, y para todos los viejos del mundo. Para papá, abrazos. Para papá, besos. Para papá, regalazos. Para papá, los mejores zapatos. Calzado Rómulo, verdadero bienestar para tus pies. Filmaciones MB. Filmamos sus fiestas y reuniones sociales y empresariales. Bautizos.
Matrimonios, cumpleaños, primeras comuniones. Teléfono 433-2210. Filmaciones MV. Todo en filmaciones. En Magazine del Valle nos encontramos desde la fábrica de calzado Rómulo con don Rómulo Marín. Hay noticias muy positivas en este mes de junio, mes del Día del Padre. Don Rómulo, bienvenido a esta información inicialmente para papá. Hay muchas cosas, bienvenido. Bueno, muchas gracias, muy amable. La verdad que cuando hablan de papá, te cuento que tengo 10 hijos. Y espero pues de que estos papás que tengan esta cantidad de hijos hayan sido unos papás responsables y que por lo menos no estén esperándole regalos a los que no le han sido buenos papás, un ejemplo. Pero sí es muy importante que este mes del padre, todos los papás nos demos cuenta y nos evaluemos si lo que hemos hecho por nuestros hijos está bien o hemos hecho caso omiso a la labor de papás. Es como una reflexión para aquellos que de pronto están con alguien y posiblemente no les incomoda tener hijos. La verdad que ser papá es bastante responsable, hay que tener una responsabilidad total. A las niñas o mujeres que tengan relaciones con alguien, que por favor se preocupen por estar atentas de no convertir a alguien en papá sin saber que ese va a ser la persona que le va a dar la seguridad y la capacidad de poder tener a un niño aquí en nuestro país haciendo cosas positivas para todo nuestro país. Es como una reflexión sobre el punto, porque te cuento que yo me pongo a pensar y a veces con una situación económica tan difícil, los jóvenes hacen las cosas y pareciera que traer una personita al mundo es muy fácil, hay una obligación muy grande y yo espero que aquellos padres que han sido responsables que verdaderamente logren seguir dando un buen ejemplo a muchos jóvenes. Don Rómulo, de los 10 hijos que usted tiene, ¿recuerda un regalo en especial que lo haya sorprendido? Bueno, de los 10 hijos todavía no tengo un regalo especial que un hijo me haya sorprendido, porque la verdad que todos mis hijos los he tenido conmigo, han estado conmigo. La única niña que no estuvo conmigo fue Rosario. Ella de pequeñita fui un padre irresponsable en ese sentido. Se fue para Venezuela ella con la mamá y yo me fui para Nueva York casado con otra mujer. Y entonces la verdad que en esa parte, por eso hago el llamado a aquellas personas que cuando estamos jóvenes no estamos seguros de lo que estamos haciendo, y gracias a Dios mi hija me perdonó. Yo la tengo ya desde los 17 años a ella y en verdad que para mí ha sido muy importante y ya me perdonó y ya hemos sanado todas esas cosas. Gracias a Dios ella es la líder en este momentico aquí en la empresa. Don Rómulo, entremos a la parte empresarial. Usted es un hombre muy preocupado por el tema social y a raíz de eso, teniendo como base que se celebra el Día del Padre, se ha preocupado y ha sacado unos descuentos muy importantes para el mes de junio y que se tenga la facilidad que puedan irle a dar el detalle a esos papás que se han portado bien con los hijos. Sí, bueno, tenemos un zapato de calzado Rómulo que es un zapato muy cómodo. Hemos hablado bastante del tema, es un zapato que ya hoy en día lo vemos por experiencia y por temas de los médicos, nos han dicho que nosotros estamos haciendo un producto que genera mucha salud. Cuando una persona camina con un zapato que no es cómodo, que no tiene las características que debe de tener un zapato, le empiezan a dar juanetes. A pesar de que el juanete es algo natural, pero hay unas que sí son porque el zapato es muy estrecho, el espuelón, los temas del empeine, los temas de las venas, de las venas de los pies que se estrangulan cuando la persona va dando el paso porque quedan muy ajustados.
de los dedos de garfio, pues a veces esos son temas de enfermedades, las cuales nosotros hacemos un zapato con esas características. O sea que cuidamos que la salud de la persona está mucho en el tema de los pies, por lo menos en la parte de los huesos, en la forma de caminar, le apoya mucho, le ayuda mucho, porque el zapato deja de que usted pueda dar el paso largo. Cuando uno tiene que dar el paso corto, se va generando algo que no es muy normal, y eso es lo que nos caracteriza a nosotros en cuanto a lo que tiene que ver con el calzado, y esperamos que estos padres puedan obtener un par de zapatos de calzado, Rómulo, de lo cual hoy en día la gente habla bastante, nos dan unas muy buenas referencias, y eso nos ayuda, porque de esa manera seguiremos apoyando esta empresa que genera más de 1.100 trabajadores, y ojalá algún día logremos tener los 1.500 lo más pronto posible, trabajar de día y de noche, y poder exportar cuando ya tengamos a nuestro país lleno de lo que tiene que ver con el tema de un buen calzado. Pero entonces, para culminar, invitemos a todos los televidentes a que si le van a dar un detalle a su papá, que sea de calzado Rómulo. Bueno, muchas gracias. Yo quiero decirles, aquí en Cali tenemos almacenes en la calle 13 con carrera novena, en la calle 12 con carrera novena. Hay varios almacenes, El Marchante, Calzado Laila, tenemos en la 14, en Almacenes Éxito, en el Centro Comercial Río Cauca, en San Vicente, en Prica, hay muchos, en Palmira también hay almacenes, aquí en Cali hay muchos almacenes donde ustedes puedan encontrar el calzado de Calzado Rómulo. Y vuelvo y les digo, le agradecemos muchísimo como colombianos nosotros aquí, de que ustedes usen nuestro producto, no porque nos lo compre para que esa plata se gaste, no, esa es una plata que se invierte para nosotros mismos aquí en nuestro país y para poder seguir generando empleo, seguir dando ejemplo como empresa. Ojalá hubieran unos 10 Rómulos, decía la gente, aquí en Colombia, aquí en el Valle nomás, que con 10 Rómulos acabamos con el desempleo total. Dios quiera que así sea. Colombiano, compra colombiano con Calzado Rómulo. Para ti, mi viejo, y para todos los viejos del mundo. Calzado Rómulo, trabajamos con fe y esperanza por la paz y el progreso de Colombia. Para papá, abrazos. Para papá, besos. Para papá, regalazos. Para papá, los mejores zapatos. Calzado Rómulo, verdadero bienestar para sus pies. Calzado Rómulo. Filmaciones MV. Filmamos sus fiestas y reuniones sociales y empresariales. Bautizos. Matrimonios. Cumpleaños. Primeras comuniones. Teléfono 433-2210. Filmaciones MV. Todo en filmaciones. La Asamblea del Valle del Cauca busca sesionar este 10 de julio desde el municipio de Candelaria. La diputada Jessica Vallejo nos informa sobre los objetivos de sesionar en este municipio. Bueno, para la sesión en Candelaria viene en vista de que para que no suceda lo que en algún momento sucedió en Buenaventura, y es que tengamos realmente un desarrollo. Es para trabajar el desarrollo de Candelaria, Florida y Pradera, a través de que de la doble calzada Cali-Candelaria, que hoy no conocemos los verdaderos diseños, no sabemos cuáles son los diseños que va a tener esta obra, a pesar de que hemos aprobado los recursos necesarios para esta obra, de que hemos aprobado, y yo he sido la ponente, de la compra de predios, definitivamente no tenemos unos diseños para saber cómo va esta obra. Además de eso, queremos ya, desde hoy, que la Gobernación del Valle ponga sus ojos sobre Cabaza. Queremos que Cabaza también sea un punto de desarrollo de esta región. El representante de la Cámara, Heriberto Sanabria, considera que el tema de Buenaventura está sobrediagnosticado. Veamos. El tema recurrente sobre Buenaventura. Buenaventura
está sobrediagnosticado. Recuerdo que se hizo el Plan Pacífico, la misión asiática, la misión europea. Presentamos la ley de distritos, el acto legislativo que convirtió a Buenaventura en distrito especial. Ahora hay un nuevo acuerdo, producto del paro cívico que todo el país conoce. ¿Qué más hay que hacer? La pregunta es, ¿qué más hay que hacer? Aquí lo que necesitamos es que todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha pactado se cumpla. Se cumpla porque no puede convertirse, el acuerdo del paro no se puede convertir en una frustración más. Que se cumpla la ley 16-17. Seguramente si la ley 16-17 se hubiera cumplido a cabalidad, muchos de los temas que se invocaron en el paro ya se hubieran superado. Pero necesitamos eso, más acción, necesitamos menos protagonismo, necesitamos más ejecuciones. Y eso indudablemente depende del gobierno nacional, del gobierno departamental y del gobierno distrital. Voluntad política. Si no se cumple el acuerdo del paro, eso no se puede convertir en una frustración más. La gente de Buenaventura hoy exige realidades. Tenemos todo, tenemos las leyes, tenemos los planes, tenemos los programas, tenemos el diagnóstico. ¿Qué nos falta? Voluntad política de los responsables, de los que tienen esa competencia. ¿Quiénes son? El gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno distrital. ¿Qué herramientas jurídicas van a utilizar para poder cuidar esos recursos y que sean utilizados en lo que necesitan? Bueno, hay un proyecto de ley que se tiene que presentar para crear el fondo. Ese proyecto de ley tiene que ser iniciativa del gobierno nacional en cabeza del ministro de Hacienda y el director de planeación, y que se garanticen las fuentes de financiación de ese fondo. Porque un fondo sin fuentes de financiación definidas y garantizadas, pues es letra muerta. El senador Edinson Delgado nos habla del proyecto de ley que busca rebajar el aporte en salud de los pensionados, que supera los 2 millones de pensionados en todo el país. Que tiene que ver con la rebaja en el aporte en salud de los pensionados. El proyecto que se concilió cobijaría a todos los pensionados, independiente del valor de las pensiones. Existía... tenemos 2.135.000 pensionados, una cifra bastante grande, bastante importante en el país, que se verían beneficiados. Entonces, esperamos que entre martes y miércoles quede aprobado la conciliación en el Congreso, que pase a sesión presidencial, ya viene el otro round, el lograr que el gobierno la sancione, es el otro tema. Pero bueno, el Congreso le ha cumplido y creo que le ha respondido al país. ¿Cómo va el tema de la reforma a la ley del deporte? La ley del deporte en la comisión séptima de Cámara, allí los miembros de la comisión pidieron realizar una serie de audiencias y se va a hacer por todo el país. ¿Eso qué va a implicar? Que no va a alcanzar a discutir en primer debate ese proyecto, y si no se debate y no se aprueba antes del 20 de junio, ya se hunde. Entonces lo que va a pasar, y esto lo hablo con toda claridad, que ese proyecto hay que volverlo a presentar el 20 de julio. Para que inicie el proceso en la comisión respectiva con audiencias y todo lo demás. Eso es la ley del deporte, que es diferente a otro proyecto que está ya para cuarto debate, que es el proyecto de entrenadores deportivos. Eso va muy bien, igualmente soy ponente de ese proyecto, esperamos que aquí al miércoles quede aprobado. ¿Y cómo va el tema del Partido Liberal? En definitiva, ¿cuándo se va a llevar el consenso a nivel nacional? El Congreso del Partido va a ser en la última semana del mes de septiembre. Eso ya quedó definido y previo a esa fecha van a realizar en el mes de agosto a mediados elecciones para escoger los delegados al Congreso, los miembros de los directorios municipales, departamentales, toda una dinámica del Partido Liberal. ¿No se ha discutido aún si van a tener su propio candidato a la presidencia? No, eso sí está definido, el partido va a tener candidato propio y la decisión es que ese candidato, o la idea es que se escoja antes del mes de octubre, o por tarde en octubre ya el partido tenga su candidato propio. ¿Y cómo va ese trabajo con el nombre suyo? No, estamos haciendo el ejercicio, charlando con la gente, hablándole a todo el pueblo de Colombia sobre lo que consideramos debe ser este nuevo país, siendo planteamientos, y estamos también dispuestos a que bajo las reglas que se determinen participamos. Los diputados se han vinculado muy cerca con el tema de Buenaventura, entre ellos Ramiro Rivera, que nos entrega su impresión sobre los puntos acordados hasta la fecha. Bueno, muchas gracias, ¿no? La verdad hoy estamos como de primer plano la Asamblea Departamental conociendo de fondo
cuáles fueron los acuerdos, cuáles son las tareas que quedan y la responsabilidad de cada uno de los entes territoriales, tanto como el Congreso de la República, la Gobernación y la Asamblea Departamental, que se convierte desde hoy en un órgano veedor de ese proceso, donde vamos a estar muy vigilantes de cada uno de los proyectos que se van a ejecutar, tanto que la Gobernación del Valle pues tiene unos recursos que tendrá que invertir y obviamente unas entidades del departamento que tienen que velar por la responsabilidad de lo mismo, por tanto la Asamblea tendrá que hacer el seguimiento y el control político a esos mismos recursos y a esos proyectos. ¿Qué figura jurídica hay que aplicarle para que esos recursos no se desvíen? Bueno, definitivamente aquí hay varias cosas. Primero, necesitamos es que se pueda crear el fondo, que dice que tiene un plazo de 2 meses para poderlo crear, para que los recursos que ya están destinados lleguen definitivamente a Buenaventura y empiece la ejecución de los proyectos. Y obviamente desde la Asamblea nosotros tendremos que seguramente aprobar algunos proyectos, porque como hay una inversión de parte del departamento, nosotros estaremos en la obligación de estudiar a fondo y de aprobar esos proyectos para que tengan continuidad. Nosotros por eso insistimos en que como siendo la Junta Político-Administrativa de la Administración Central, pues vamos a estar muy vigilantes de este proceso. ¿Hay tranquilidad por parte de las personas de Buenaventura con respecto a lo que se ha acordado hasta la fecha? Digamos que hay un momento de espera, no tranquilidad, porque digamos el paro no se ha determinado su terminación final, sino estamos en una suspensión del paro y obviamente la gente de Buenaventura, el Comité Cívico del Paro y las demás entes territoriales y todos los que estamos aquí estaremos muy vigilantes de que los acuerdos se vayan cumpliendo. Por tanto, yo creo que no es pensar que ya está todo solucionado y que vamos a estar tranquilos, no. Es el momento de estar muy pendientes, muy atentos a que los pasos se estén dando. La Asamblea Departamental se desplazará a Buenaventura dentro de poco a sesionar para adquirir el compromiso ante la comunidad de ser veedores del proceso. En la actualidad, ¿qué temas están estudiando la Asamblea del Departamento? Estamos a la espera, ya esta semana se comienza la discusión de unos proyectos. Inicialmente van a haber unos proyectos para ampliar la vía Cali-Jamundí por un tema de valorización. Vamos a trabajar el tema del estatuto tributario, hay que modificar el estatuto tributario con unos proyectos. Se va a hacer una modificación también en el proyecto de ordenanza, en la ordenanza que fija la tasa de seguridad del departamento, y un tema de vigencias futuras para poder que estos proyectos se desarrollen. Es decir, se va a trabajar diferentes proyectos, se va a trabajar un tema de deporte extremo y bueno, vendrán más o menos alrededor de unos 10 proyectos de ordenanza que se van a trabajar. Sobre el tema del puente, ese tema, ¿cómo va? ¿Los recursos ya están? ¿Cuándo se inicia? ¿Ya están los diseños realizados? Ya estamos en el avance del proyecto, porque ya tras de vigencias futuras se aprobó para que se empiece a trabajar. Ya en este momento están trabajando en el puente de Juanchito, están empezando a hacer pues digamos como las obras, porque ya se compraron los predios, ya la gente se reubicó y la plata está ya lista para poder que se dé la ejecución de lo que es el puente de 4 carriles para Juanchito. Lo que queda por verse es lo que sigue, que es la compra de predios para la doble calzada Cali Candelaria. Para ti, mi viejo. Y para todos los viejos del mundo. Calzado Rómulo. Trabajamos con fe y esperanza por la paz y el progreso de Colombia. Para papá, abrazos. Para papá, besos. Para papá, regalazos. Para papá, los mejores zapatos. Calzado Rómulo. Verdadero bienestar para sus pies. Calzado Rómulo. Filmaciones MB. Filmamos sus fiestas y reuniones sociales y empresariales. Bautizos. Matrimonios. Cumpleaños. Primeras comuniones. Teléfono 433-2210. Filmaciones MB. Todo en filmaciones. Giovanni Ramírez, asesor de la Gobernación del Valle del Cauca, nos entrega un informe sobre las novedades del Hospital Departamental. Bueno, el Hospital Departamental está mejorando, ya ha ido reactivándose económicamente, en la prestación del servicio ha mejorado mucho. En la parte de urgencia se ha ampliado la prestación del servicio, se abrieron más camas, se está mejorando en equipos, se está planificando la compra de equipos nuevos para mejorar la parte de las cirugías, se está incrementando
la cirugía, se ha disminuido todas las represas que había de cirugías programadas y se está mejorando la atención en especialistas. ¿Podemos decir que la ley 550 ha servido para que el hospital departamental salga de esa crisis? Bueno, sí, debido a que se congelaron los pasivos, ahorita en la ley 550 lo que estamos haciendo es tratando de hacer la firma con los acreedores, de que los acreedores firmen el acuerdo que ya se está planteado, ya está colgado en la red del hospital, y poco a poco, ya después de haber aclarado las acreencias, ya todos los acreedores saben cuándo se les paga. Es un periodo que va a ir más o menos a 10 años y medio, que está planificado, aprobado por la Superintendencia de Salud y por la promotora del acuerdo, que fue nombrada por la Superintendencia. Este acuerdo es importante porque el hospital se va sacando adelante, ya que puede hacer un ahorro para poder pagar a los acreedores y no entrar y alejar el fantasma de la liquidación del hospital. ¿Ha habido aceptación por parte de los trabajadores del hospital con respecto al plan de retiro? Sí, en ese momento está llevando a cabo el plan de retiro voluntario. Algunos trabajadores lo solicitaron. La señora gobernadora, en cabeza de la Junta Directiva, autorizaron dicho retiro voluntario. Ese plan es un plan estratégico donde el trabajador, pues que le convenga, pueda retirar. En estos momentos, hasta las 5 de la tarde de hoy, se acogen voluntariamente los trabajadores que deseen participar de este plan, y se ve con buenos ojos y hay mucho optimismo en los trabajadores, ya que es un plan que favorece a muchísimos de ellos. ¿Ha llegado nuevos equipos al hospital departamental? Sí, se están consiguiendo nuevos equipos, se están mejorando los que habían y se van a comprar más equipos de acuerdo al plan que se tiene de compras para esta vigencia. Hay un TAS multicorte que se va a comprar, hay varios equipos que están en este plan, ya que hay que utilizar muy bien los recursos para estampillas, que son recursos de inversión, que son los recursos que le dan oxigenación al departamento, al hospital departamental, para que este hospital pueda contar con equipos nuevos y de alta tecnología. El secretario de Desarrollo Económico y Competitividad del Valle, Denison Mendoza, nos cuenta sobre la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Bueno, la Cumbre de la Alianza del Pacífico es el evento más importante de los últimos años y que se va a realizar en nuestro Valle del Cauca. Tenemos la fortuna de contar con el apoyo del alcalde de Palmira, del alcalde de Yumbo y por supuesto el señor alcalde de Santiago de Cali, en un liderazgo que la señora gobernadora ha venido haciendo con estos tres mandatarios. Para, no solamente para traerla, porque acuérdense que se la querían llevar para otra parte del país, la recuperamos para el Valle del Cauca, Cali Valle como ciudad-región y por supuesto apoyando a todo el sector de competitividad de la región. Nosotros estamos haciendo un aporte de 1.000 millones de pesos, la alcaldía está haciendo otro aporte de 1.000 millones de pesos y el gobierno nacional está poniendo alrededor de 3.000 millones de pesos, un evento muy austero versus otros eventos que se han hecho a nivel nacional, pero sobre todo que le trae cosas buenas. Primero, que vamos a dejar en el departamento estas conexiones de valor entre nuestros empresarios y los empresarios de Perú, México y Chile, y además de los países observadores, países que están haciendo un gran esfuerzo también para poder hacer parte de esta Alianza del Pacífico, como Panamá y Costa Rica, que tienen grandes desarrollos portuarios y ecosistemas de innovación. Nosotros estamos aprendiendo mucho de las fortalezas que tiene cada uno de estos países y nosotros como Colombia también estamos haciendo un gran aporte. La gran mayoría, por superior al 20% de las exportaciones que hacemos en el Valle del Cauca, se van hacia estos tres países de la Alianza Pacífico. Así que tenemos todo para ganar, por supuesto dejar en región estas capacidades y este conocimiento de la cadena de valor. El gerente de Indervalle, Carlos Felipe López, nos habla sobre lo que representa para el Valle del Cauca ser sede de la final de los Juegos Supérate. Un evento de suma importancia. Nosotros como vallecaucanos nos sentimos complacidos de contar con el apoyo del ente nacional, sobre todo porque por primera vez se hace por fuera de Bogotá un evento de esta magnitud y donde vamos a poder mostrarle al país entero que los municipios del Valle, en este caso Palmira, Juamundí, Buga, también cuentan con una infraestructura deportiva importante que cada vez más fortalece el deporte vallecaucano y que por eso nos estamos mereciendo hoy la oportunidad de contar con esta participación. Fundamental, ¿no?, que haya infraestructura para los diferentes juegos. Así es, y lo que hemos querido ha sido vincular precisamente a todo el departamento para que todos los vallecaucanos tengan la plena certeza de que estamos trabajando en pro del deporte y que estamos dando los mejores resultados, y por eso hoy nos merecemos y nos hacemos ganadores
a tener la sede nacional de los Juegos Superate. ¿Esto significa que el departamento del Valle del Cauca está preparado para cualquier tipo de evento a nivel nacional o internacional? Por supuesto, y lo mejor de todo es que estamos trabajando en equipo. Hoy tuvimos la presencia de los directores de deporte de cada uno de los municipios. Esto no solamente genera sentido de pertenencia por el deporte vallecaucano, sino que también muestra a la comunidad que estamos trabajando en equipo en pro del deporte. Y sabemos de que cada uno de los municipios va a dar lo mejor de sí para poder tener la mejor participación, pero por supuesto ser los mejores anfitriones. Los deportistas intercolegiados van a encontrar 4 sedes. Es los municipios de Jamundí y Buga por sus condiciones técnicas para los deportes de judo y patinaje. ¿Esto es un reconocimiento para el Valle del Cauca? Por supuesto, Yuri no solamente es del municipio de Jamundí y nos ha dado grandes logros, sino que también Buga ha hecho una gran inversión en lo que es infraestructura deportiva, en lo que corresponde a patinaje, y esto merece la oportunidad del ente nacional, del deporte nacional como es Coldeportes, en cabeza de su directora, de tener el espacio y poder abrir las puertas para que cada vez más se muestre la infraestructura deportiva de todo el Valle y por supuesto los municipios. Doctor, lo aprovecho para preguntarle cómo va el tema de los juegos departamentales. Un tema muy importante porque se ha vuelto la mezcla de donde juegos del café, toda la participación de cada uno de los municipios cada vez más es más competitiva. Hoy tuvimos el cierre de fases como fútbol de salón, como voleibol, y eso vamos a estar en este proceso de zonales clasificatorios hasta el mes de septiembre. Ya tenemos el primer clasificado como lo es Cali con fútbol sala, y esperamos pues que cada vez más se vaya motivando. Nosotros el 29 de noviembre vamos a tener ya la participación, esperamos que sean alrededor de 3.500 deportistas, y por supuesto que podamos no solamente a través del deporte evidenciar turismo, desarrollo y por supuesto mejor inversión para el municipio de Cartago, donde esperamos todo concentrarlo para así mismo tener una excelente participación de los Juegos Departamentales Valle Oropuro. Coldeportes ha otorgado este año la sede nacional de 2 programas muy importantes para el Valle del Cauca. Uno es Campamentos Juveniles y este es otro, la final de Supérate Nacional. ¿Cómo lo recibe el Valle en diferentes municipios y mostrando la calidad de organización del departamento? Primero lo recibimos con un comité totalmente instalado, estamos trabajando gestión de riesgos, Secretaría de Salud, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Gobierno, todos trabajando de la mano, conformando un comité para asimismo recibir esta clase de eventos donde no solo, porque vamos a tener jóvenes, más de 1.000 jóvenes de todo el país en cada uno de estos municipios, por eso la idea es mostrar que estamos capacitados, que estamos trabajando en equipo y por supuesto que estamos mostrando las bellezas de nuestro departamento, todo a partir del turismo deportivo. La directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán, nos habla de la final de los Juegos Superate, que tendrá como sedes a Buga, Palmira, Cali y Jamundí. Bueno, yo creo que es muy importante, es un evento que trae 8.500 jóvenes y niños a disputar la final en 32 disciplinas deportivas. Se va a hacer como sede principal Palmira, donde será la inauguración y la clausura, y tendremos como sedes alternas Cali, Jamundí y Buga. Es un evento que del cual salen nuestros futuros medallistas olímpicos, del cual salen nuestros futuros campeones mundiales, y es un evento que nos tiene que dar mucha felicidad y sobre todo comprometernos mucho a atender muy bien a esos jóvenes y que se vayan con la mejor impresión de un hermoso departamento como es el Valle del Cauca. ¿Cómo logró la descentralización de estos juegos? Bueno, ya se había tomado la decisión de descentralizarlo, lo habíamos hablado con todos pues los que hacemos el equipo del programa Supérate, que los niños teníamos que darle la oportunidad de conocer todo nuestro país. Ahí tenemos regiones muy hermosas y no podíamos pues seguirlos concentrando en una misma ciudad. Para el año entrante ya se había determinado que íbamos a aprovechar que Barranquilla sale de los Juegos Centroamericanos y el Caribe y queda con una excelente infraestructura deportiva, entonces que el año entrante serían en Barranquilla. Cuando hicimos la reunión de delegados
cada uno de ellos votó y fue por unanimidad que escogieron al Valle del Cauca. Yo diría que porque el Valle del Cauca tiene un referente de hacer grandes eventos, tanto nacionales como internacionales, tiene una excelente infraestructura deportiva, pero además tiene una dirigencia deportiva muy comprometida. Eso hace que el Valle del Cauca sea mirado y sea agradable para cada uno de los departamentos venir a conocer el Valle del Cauca y traer a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Para ti, mi viejo, y para todos los viejos del mundo. Calzado Rómulo. Trabajamos con fe y esperanza por la paz y el progreso de Colombia. Para papá, abrazos. Para papá, besos. Para papá, regalazos. Para papá, los mejores zapatos. Calzado Rómulo. Verdadero bienestar para sus pies. Calzado Rómulo. Filmaciones MB. Filmamos sus fiestas y reuniones sociales y empresariales. Bautizos. Matrimonios. Cumpleaños. Primeras comuniones. Teléfono 433-2210. Filmaciones MB. Todo en filmaciones. En Magazine del Valle nos encontramos con Giovanna Jiménez, ella es la hija de Gilma Jiménez, que fue la senadora de la República. Bienvenida a esta información, iniciante, motivos de su visita a Santiago de Cali. Gracias. Hay varios. El primero, y que me tiene muy feliz y agradezco al Consejo de Cali, el gran homenaje que le acaban de hacer a mi mamá Gilma Jiménez por los 4 años de fallecimiento. Un homenaje que lo avaló todos los concejales de Bogotá, los concejales de Cali, de Santiago de Cali, sin importar qué color tengan, sin importar dónde estén, quiénes sean. Lo importante es que reconocieron el trabajo tan grande por la defensa de los derechos de los niños y que tenemos que continuar. Objetivo de 1.500 firmas, ¿no? 1.757.000 firmas, nos quedan tan solo 10 días. El llamado acá y la invitación a todos los concejales de Cali fue que se unan a esta causa, se pongan esta camiseta y, como digo yo, bien puesta. Que nos ayuden a recoger la mayor cantidad de firmas para lograr la meta y el próximo 10 de julio hacerle una invitación a todos los concejales para que nos acompañen en Bogotá a la Registraduría Nacional a entregar las firmas del referendo de los colombianos, porque este es el referendo de los colombianos. No es el referendo ni de Joana, ni de un partido político, ni de nadie en particular. Es el referendo de todos los colombianos que trabaja para y por la felicidad y el respeto pleno de los derechos de los niños. Desafortunadamente este tema de la violación de niños crece cada día en Colombia, ¿no? Así es, cada día. Las cifras son de verdad escalofriantes. Cada hora violan 2 niños en Colombia, es decir, cada día están violando 48 niños en cualquier rincón de este país. De los más de 20.000 exámenes por presunto abuso sexual que practica medicina legal cada año, de esos 20.000, más de 15.000 son practicados a nuestros niños, a menores de 14 años. Y de esos 15.000, escúchense esta cifra que es verdaderamente escalofriante, dolorosa, nos tiene que indignar. Tenemos que llorar, pero pasar de eso a actuar, a hacer algo contundente para que esto cambie. Más de 3.000 exámenes por presunto abuso sexual se le practican a nuestros bebés entre 0 y 3 años de edad. Enterramos más de 250 niños producto de esta violencia cada año. Estamos dejando que se desaparezca la niñez en Colombia y seguimos cruzados de brazos. En un país el que nada pasa. Todo el mundo hace lo que quiere con sus niños y no pasa absolutamente nada. Y por eso tenemos que continuar esa lucha, ese legado de Gilma Jiménez, mi mamá, por la defensa de los derechos de los niños y por lograr algún día, ese es el fin de este referendo, lograr algún día que nuestros niños sean los más privilegiados. El grupo de jóvenes que la está acompañando para la consecución de esta firma, ¿hasta cuándo quedará en Santiago de Cali? Maravilloso, es un grupo de jóvenes voluntarios maravillosos que se pusieron esta camiseta. Los invito, sí, para que me hagan el favor y estén conmigo y me acompañen. Darles ese reconocimiento, darles las gracias y van a estar toda la semana, ¿verdad? Van a estar toda la semana, estos próximos 10 días, recogiendo todas las firmas para que ningún habitante de Cali se quede sin firmar el referendo de los niños. Porque firmar el referendo de los niños, decirle sí al referendo de prisión perpetua, es decirle sí a la felicidad y el respeto pleno por los derechos de nuestros niños. Esta propuesta la han arropado todos los habitantes, no solamente de Santiago de Cali, sino a nivel nacional. A nivel nacional, tenemos muchos líderes
políticos, de empresas privadas, sociales, de todas partes tenemos gente que nos está ayudando. Estamos en el departamento del Valle, en el departamento Atlántico, en el departamento de Boyacá, por supuesto estamos en Bogotá, en el departamento de Cundinamarca. Todos los departamentos están recogiendo firmas y estoy completamente segura que por los más importantes, nuestros niños, vamos a lograr la meta y el 10 de julio vamos a darle ese regalo a nuestros niños colombianos. Finalmente, invitemos a los televidentes a que apoyen esta causa, que es una buena causa. Estamos en la recta final de la recolección de firmas. Nos quedan tan solo 10 días de plazo para lograr la meta. Tenemos que superar esa meta. Es por los seres humanos más importantes. Por favor, entren a la página www.gilmajiménez.com. Ahí está el formulario, están las instrucciones. En todos los puntos, Servientrega a nivel nacional, reciben sus formularios de manera gratuita y nos los hacen llegar. O aquí en el Consejo de Cali, hoy todos los concejales apoyaron esta causa, sin importar en qué partido pertenecen, no importa el color, apoyaron esta causa y acá en el Consejo de Cali encuentran los formularios, pueden venir a firmar, que acá les van a facilitar esa logística para que no se quede ningún habitante de Cali sin firmar el referendo de los niños. Esto ha sido todo por el día de hoy con el patrocinio de Calzado Rómulo y Es de Paz. La invitación para que continúen acompañándonos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche por el canal C de Cali y la frecuencia 112D en Cali. Recuerde que si usted no ve alguna de las emisiones de Magazine del Valle, puede vernos a través de YouTube, Facebook o Twitter. Que tengan una feliz tarde. Mil gracias por su compañía.